Hello, hello. How are you today? Hi, hi. Hi, Eva. Hi, Rogelio. How are you? Hi, good night. Hi, teacher. Hi. Nice to see you again. Okay, todavía nos faltan un par. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta sobre la plataforma? Any questions? Sí, o sea, estoy trabajando la plataforma y tengo dudas acerca de los números de teléfono. Perfecto, Eva, ¿sabe? Eso es lo que justo les traigo ahora. Vamos a estar trabajando con los números de teléfono, ¿sí? Y luego vamos a pasar segundo tema del 2.1 y 2.2. Vamos a terminar. Ok, bueno, thanks. Ok. Voy a empezar a compartirles la pantalla. Ok. Bueno. Vamos a empezar por ver los números. ¿Se acuerdan de los números? ¿Cómo van los números en inglés? Del 0 al 10. How do you say this number? The first one. How do you say that number? Who can tell me? Zero or O. Exactly. Zero or O. Very good. What is the next one? One. One. Yes. One. Next. Two. Two. Sí. Si pueden abrir la camarita, sería mucho mejor. Los puedo ver. Thank you, Eva. Okay, what about the next one? What number is that? Three. Number three, yes. Number three. What about this one? Four. Four. That's number four. The next one? Five. Number five. Yeah, number five. Great. Vamos al otro lado. Six. ¿Dónde anda mi mouse ahorita? Okay, six. What about the next one? How do you say that one? Seven. Seven, yes. What about this one? Eight. Eight, perfect. Eight, and this one? Nine. Nine. Mm-hmm. And this? Ten. Oh. 10. Perfect. Ok. ¿Y saben por qué estamos repasando estos números? ¿Tenía idea? Por la secuencia de los que llevan los números telefónicos. Exacto, exacto. Cuando nosotros damos los números de teléfono en español, ¿verdad que diríamos 2530, 5324? Y de hecho, hay gente que hasta lo dice de tres en tres. ¿Se han fijado en eso? Sí. Pero nosotros en inglés no decimos los números de dos en dos, sino que los decimos de uno en uno. So we say 2530 5324. ¿Ya? 2530 5324. ¿Por qué O acá y no zero?
Lo más común cuando nosotros decimos los números de teléfono es decir, oh. De repente usted puede escuchar a alguien que diga zero, right? Zero. Pero lo más común es oh, para los números de teléfono. Entonces decimos 2280 3731. ¿Sí? De uno en uno. 2280 3731. Yes? Okay, repeat after me. 2 2 8 8 3 7 3 1 3 7 3 1 3 7 3 1 3 1 3 2 3 2 3 9 1 4 4 7 4 7 2 7 2. A ver, todos al mismo tiempo. 2 5 2 5 2 8 2 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9
podría ser, ah, this is his house. Yeah, perfect. Right, this is his house. O this is John's house, pero nunca this is the house of John. ¿Verdad? Que ya sabemos nosotros que de se dice of, pero no podemos decir the house of John. Eso no es posible. Entonces, cuando vamos a decir el número de teléfono de alguien, también vamos a decir my best friend's cell phone number, right? My best friend's cell phone number. El número de celular de mi mejor amiga o mejor amigo, right? But my best friend's cell phone number. Con el apóstrofe S. En el caso de los nombres, por ejemplo, John, apóstrofe S, María, apóstrofe S. So you say María's phone number, right? María's phone number is. My parents, check it. Cuando yo me encuentro con un número que es, o con un nombre, un noun, que es plural y termina en S, yo voy a decir my parents' phone number. Yo en este caso, como termina en S, ya no le pongo S, solamente le pongo apóstrofe. Y decimos my parents' phone number, right? My parents, el número de teléfono de mis padres es, right? My parents' phone number. The boys, el teléfono, el número de teléfono de los chicos es, right? The boys' telephone number is. Entonces, como termina en S, solo le pongo apóstrofe. Pero en el caso de children, ustedes saben que el singular es child, ¿verdad? Child. El plural va a ser children. Entonces, yo tengo child. Es singular. El plural de child es children. Children. Entonces le agrego el apóstrofe S. ¿Por qué le pongo apóstrofe S si children es plural? Porque no termina en S. ¿Sí? Como no termina en S, le voy a poner apóstrofe S como que si estoy hablando de cualquier noun que es singular. ¿Sí? Yo digo, the children's phone number. The children's phone number is. Yes, the children's phone number. ¿Y por qué les estoy poniendo esto? Possessions. Porque en la plataforma ustedes van a trabajar escribiendo números de teléfono. Les piden números suyos, números de amigos. Entonces ustedes los van a presentar así. María's phone number con el possessive, right? Apostrofía. María's phone number is, and then you write the number. Pedro's phone number. My brother's phone number, my sister's phone number, my husband's phone number is, okay? ¿Alguna preguntita acá? ¿Qué significa husband's? Husband es husband. Esposo. Esposo. Oh, okay. Husband es esposo y wife es esposa. Uh-huh. My husband's wife. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Dina. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Solo quería preguntar, me acabo de conectar por razones de conectividad y la tormenta. Sí, la cuestión es, no escuché Marías. ¿Cuándo se utiliza eso? Vamos a utilizar los nombres. Cuando estamos usando possession. Estamos hablando de possession. Por ejemplo, si yo digo el número de teléfono de mi mejor amigo, right? No, digo de, no digo the cell phone of my best friend, sino que my best friend's cell phone. Good. María's phone number.
En vez de decir the phone number of María, ¿verdad? Eso no se puede. No puedo decir the phone number of María, sino que en vez de decir eso, digo María's phone number. Y eso significa okay, entendí. El teléfono de María. Y chequen una cosita acá que se me ha escapado. ¿Cuál? Vamos a buscar los colores. ¿Cuál es la diferencia entre phone, cell phone y telephone? ¿Quién me dice? Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches, José. En el caso de, en el caso de phone, es el aparato. Y en el caso de, no, perdón. Sí, y en el caso del teléfono sería la llamada. Ok. ¿Y si yo le pido María's phone number? ¿Qué me daría? El número de teléfono de María. Sí. Vaya, cheque. Sí. Se me fue el mouse. Teacher, perdón, ahí no aplicaría para el teléfono de casa y el teléfono celular. You went to the point. Exacto. Cheque. Si hablamos del teléfono, si yo le pregunto, what's your telephone number? Usted me dice, my telephone number is 22. Es el teléfono fijo, right? El teléfono fijo. O algunas veces inalámbrico, pero es el que tenemos en la casa o que tenemos en la oficina, fijo. Si decimos cell phone, es el celular, right? El cell phone. What's your cell phone number? 77, es el celular, ¿verdad? El número de celular. Si yo digo phone, ahí me puedo referir, puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Yo no le estoy especificando. Entonces, usted me puede dar ya sea el número de celular o el fijo. Si yo le pregunto, what's your phone number? Perfectamente, me puede dar el número fijo o el número de celular. Pero si le pregunto, what's your telephone number? Solamente espero el teléfono fijo. O what's your cell phone number? Solo espero el número de celular. Yes. Pero phone can be any of both. O fijo o celular. Right? All right. Okay. Any question here? Question? Sí. Tell me. Yes. Con respecto a eso, que sea María, phone number is. En los ejercicios aparece en la plataforma igual, ¿verdad? Exacto. Que pide número de teléfono y ¿cómo se llama? Lo único que yo estaba viendo que acá, ¿dónde era? Mi husband, dice phone numbers. Uh-huh. Pero a mí me decía una profesora que para pedir el número del teléfono de mi esposa o del esposo sería there, no my. Ok. Okay. ¿Ya? Acá. Lo que sucede es que estamos utilizando, vamos a cambiar de color otra vez la pluma. Lo que sucede es que yo estoy utilizando el noun, el possessive con noun. Aquí usted perfectamente podría sustituir my husband's phone number por his phone number. Ajá. Se puede eso, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y sustituye todo esto. My husband's phone number o his phone number is. Pero cuando usted ocupa his, es porque ya sabe de quién está hablando. Hablando. Cuando directamente de confianza. Exacto. Por ejemplo, si yo le pregunto, what is your wife's phone number? O what is your brother's phone number? Yo usted me dice his phone number porque ya sabe de quién estamos hablando. Right? Okay. What's your brother's phone number? Ah, his phone number is. What's your sister's phone number? Her phone number is. Okay. Ahí ya sabemos de quién estamos hablando. Right? Okay. En este caso, sí, usted right. puede usar el possessive adjective. Perfecto. What's Maria's okay. phone number? Her phone number is. What's Pedro's phone number?
his phone number is. En este caso es cuando todavía no sabemos de quién. Queremos especificar el phone number de quién. Porque si yo le digo solamente what's his phone number, el de quién. Right? Ah, sí, Pedro's no. phone number. Ah, ok, his phone number is this, this, and this. Ok. Yes. Thank you. Ok, you're welcome. Vámonos a la plataforma, ya les digo, número 1.12, ¿verdad? 1.12 en la plataforma. Nos vamos a ir a agregar un post, add a post. Si usted ya pasó, ya agregó sus números de teléfono, siga, ¿verdad? Siga adelante. Si no lo ha agregado, lo vamos a agregar ahorita. So you add a post y me agrega. My cell phone number is blah, 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 blah. My brother's phone number is... Y escríbame, aquí le piden 10 ejemplos, ¿verdad? Pero escríbame por lo menos uno cinco, ¿right? Aquí en el post. 1.12. Teacher. Tell me, Jocelyn. Fíjese de que yo en los espacios que hay ahí de donde creo que se tienen que agregar unos audios. Supongamos para creo que hay uno donde hay que deletrear como nuestro nombre. Pero fíjese que yo no le he hallado en donde tengo que activar, no sé, el micrófono o algo así como para poner el audio. No le he hallado. Vamos a ver, eso está ya al principio, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que yo veo acá es que todos han agregado un link. Vamos a ver. Si no me equivoco, acá tendría, vamos a ver. Tendría que grabarse con su celular, subirlo a, ya sea al, ¿cómo se llama? Al Google Drive, y de ahí traerse el link compartido para pegarlo acá donde dice hiperlink. Ah. No le veo yo ninguna opción de agregarle. Ajá, porque sí, porque a mí solo me ahí decía como para pegar URL, pero no entendía de dónde lo. Sí, lo que hace allí es que usted se graba, ¿verdad? Se graba, lo sube al Google Drive y de allí se ahí le copia donde dice share. Para que le permita copiar el URL público, para que lo pueda venir a pegar acá. Ah, ok, entonces lo voy a intentar. Sí, porque así ya pega fácilmente. ¿Cómo vamos con el post? Excellent. So you see, my cell phone number is my work number, my home number, fulanito's number. Pueden agregar el número de alguien más si quieren. Pueden cambiarle un número. No necesariamente tienen que ponerlo así exacto como va, ¿verdad? Le pueden cambiar un número. La idea es practicar, right? Okay. Disculpe. Teacher, en la 1.12 dice, ¿a dónde sería?
¿En cuál, perdón? ¿A dónde sería esa actividad ahorita? Estamos en el 1.12. 12, ¿sí? Sí, 1.12. ¿Dónde está? Ahí dice... Add a post. Ajá. Add a post. Le da clic en Add a post y se le va a desplegar un espacio para que usted pueda escribir su número de teléfono. ¿A dónde? Pero porque está la discusión. Sí, sí. Si se fija ahí donde dice discusión, usted ve que dice numbers, my cell phone numbers, y que hay gente que ya escribió bastante. Arribita en celestito dice add a post. ¿Ya lo vio? No, añade una pregunta. Publicación nada más dice. Ah, entonces usted lo tiene en español. Dele clic allí en añadir publicación. Aquí está, dice. Uh-huh. Añada una publicación. Tipo, okay. Sí, cuando usted le da clic allí en añadir publicación, le puede poner un título, le puede poner, por ejemplo, cell phone number o phone numbers. Y escribir en la parte donde dice your question or idea, ahí usted escribe my phone number is, y el phone number fulanito's phone number, my sister's phone number, my father's phone number is, bla, bla, bla. Ahí escribe los números y cuando termine le da submit, right? A mí me parece submit, sí, enviar. Okay. Grada título, claro. Sí, cada vez que vayan a trabajar en esta parte de las discusiones, siempre tienen que irse allí a la post, right? Para que puedan agregar su aplicación. ¿Y aquí donde dice su pregunta, video? Escribo ahí. Usted va a escribir... My phone number is, y así todos los demás números de teléfono que va a agregar, así como los ejemplos que les he puesto en la pantalla. Ok. Thanks. You're welcome. It's okay, Tanya. ¿Cómo vamos con los posts? Si ya terminaron con el post, pasen al siguiente ejercicio donde tienen que hacer un audio, ¿verdad? Ese es un audio con los números de teléfono. Ahí tienen que ir escuchando y completando el número de teléfono de cada persona. Disculpes, teacher. El miema. Dice que ahí es donde le decía que tenía dificultad. En el audio. Porque, yo ya escuché el audio y prácticamente fui deletreando los números, vea. De uno en uno. Lo puse en números, todos completamente, prácticamente. Pero no, todo me ha salido una crucita roja. Y después intenté poniendo los números y a la par con la letra. Y lo mismo, tiene que poner los números. Pero no, lo puse en número la primera vez y no me lo acepta. Y después en letra y después lo volví a poner en número. Dije yo tal vez algún error, pero no sé cuál será ahí. No logro captar ahí cuál será el error. Por el cual no me sale ninguno, me sale correcto. Todos me salen incorrectos. Esa es la pregunta. Está mal escrito, quizás, dice Rodolfo.
Eso podría ser. ¿Será que le pone rayitas separando los números usted? Primero le pongo así, digamos, por ejemplo, digamos, el 503 del, que es de aquí de El Salvador. A ese le pongo entre paréntesis, y luego le pongo el guión y los primeros tres números, sí, por ejemplo, 555. Antes le pongo el guión y también después, pero a los demás no le pongo, no le pongo guión, no sé si ese será el problema, el error. Two, one, two, five, five, five. Es el primer número, ¿ve? Five, 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 one, nine, three, seven. Ajá, three, seven, ese sería el primer número de David, de David Medina. Ajá, así, así lo pongo en número, ¿ve? Two, one, two. Okay, let's see, let's give a try. You have to follow the example, right? It says, listen to the conversations and complete the phone number list. For example, John Smith, phone number is 212-695-3538. Y se lo da así con los paréntesis. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué pasa. Primero en paréntesis, después rayita, el hyphen, después 555, otro hyphen y los otros cuatro números, ¿right? Sí. Yes.
Ok. Vaya, ¿qué opciones le da? Uno, que ponga en medio de paréntesis solamente el primero y sin los hyphens. Sin el hyphen después de los paréntesis. O que los ponga todos de corridito. O que ponga el primero y un espacio y todos los demás juntos. Solo, teacher. Solo deben ir todos de corrido, teacher. Todos de corrido. Ajá, corrido. Ay, pruebe. Ajá. Yo los hice así y así, y así me salieron bien todas, teacher. ¿Verdad? Todos de corridito, sí. Sin los hyphens. Sí. Sí. Sin los guiones, sin los paréntesis. Sin guiones y sin paréntesis. Ah, sin ok. Sin paréntesis. Ah, vale. Ese sería el detalle. Sí. Sí, ahí, así salen bien. Salen correctas las respuestas. La respuesta, exacto. Ok, thanks. Thanks. Pero es bueno hacer las pruebas, ¿verdad? Sí le da las diferentes posibilidades. Ajá. Exactly. Así sí se las da bueno. Y recuerde que donde le salió mala, simplemente lo corrige y le vuelve a dar submit, ¿verdad? Para que ya le aparezca corriendo. Yes. Vamos a ver. Tell me, ¿quién tiene pregunta? Rodolfo. En cuanto a los números de cuatro cifras, dígame, Rodolfo, ¿cuál es la pregunta? ¿Rodolfo? La pregunta es, por ejemplo, cuando son números de cuatro cifras, por así decirlo, la mayoría de las veces se divide en cifras de dos en dos. En español, sí. Entonces, cuando en el inglés, por ejemplo, estamos hablando de una cifra, por ejemplo, de 1200, he visto que hay ciertas personas nativas que pronuncian el 12 y luego a los dos ceros le agregan un 1. Entonces, lo pronuncia como 1200. Exacto, ahí va a depender de qué tipo de número está hablando. Se está hablando, por ejemplo, de los años, de los centuries. Por ejemplo, si estamos hablando de los años, ahorita diríamos 2021, right? Pero todavía antes del 2000 decíamos 1990, se dividían en dos. ¿Verdad? Para decir los años. Ese es en el caso de los años. Y si tenemos, por ejemplo, cuando decimos the 12, 1200,
estaríamos hablando cuando son los enteros, como el 1200, el 1400, de 1400, right? En ese caso. Pero si estamos hablando cabalito del 1400, pero del año 1400. Si el 1400 es como para decir una cantidad, entonces sí, ya se dice diferente. Ya sería 1400. Pero le pregunto, dependiendo del contexto y de en qué estamos utilizando los números. Right? Porque si es en el caso del número de teléfono, sí, se va a ir siempre separando uno, 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 uno. No sé si ahí contesto su pregunta. Yes, perfecto. Okay, thank you. Teacher, tell me. One question. Tell me, José. Ya entré ahí, ya agregué a la conversación, ¿verdad? A la discusión, perdón. Perfecto. Después estaba oyendo ahorita que dicen que hay que grabar un audio. No. Ese audio, no. No, no es que va a grabar un audio. Allí hay un audio que usted va a hacer, ¿verdad? Va a escuchar y va a escribir los números de teléfono que escucha. Oh, sí, ya lo hice. Ah, pero el detalle es que ya le voy a explicar algo. Respecto a eso, hay uno que no me da. ¿Se lo pone malo? No, no lo aparece en el audio. Ah, va a estar bien. Sí. Vaya, si usted le pone atención, dice la chica. Ah, fulanita, no me acuerdo cómo se llama. Déjeme. Jennifer Miller. Sí, y le dice, sí, ella vive conmigo, somos compañeras. Entonces, ¿sí? Cuando está hablando, el señor le dice, al número de teléfono de ella es tal, uh-huh. Están hablando de Nicole. Y dice, sí. La que está hablando es Jennifer, está hablando con Michael. Right? Con Michael. Son Jennifer y Michael, el la número 5, el número 6, son los, ¿sí?, que están hablando. Entonces, cuando pregunta él, ¿what is Nicole's phone number? Ella dice, ah, Nicole is my partner, o sea, viven, son compañeras de cuarto, y le da el número de teléfono, y le dice él, ah, entonces tu número de teléfono es este, que es el mismo de Nicole. Ah, es el mismo. Uh-huh, el mismo, porque son compañeras. Es, ah, pues sería. Como que usted y su esposa tienen el mismo teléfono de la casa, porque viven en la misma casa. Sí, porque es la única que me salió, me tira mala. Exacto, pero sí, es porque el número de Jennifer y el de Nicole es el mismo. Ok, thanks. Ok. A ver, ok, bueno, como veo yo que ya avanzamos allí con los phone numbers, nos vamos a ir a un nuevo punto. What is in your bag? Tell me, what do you have in your bag? Las señoritas y las señoras andamos, pero una infinidad de cosas en la cartera. Y hoy con la pandemia, pues andamos más. Muchas más cosas. Ok, a ver. Look at the pictures, check. These are just some of the things, right, that we have in our bag. We have a key, right? All right. A key, y el llavero se llama key holder. Sí, key holder. Porque a veces andamos llllaveros así porque sí, porque son bonitos y porque nos gustan. Y una llave, y como 5 llaveros, ¿verdad que sí? Ok, bueno, sin ese, porque solo es uno. Ok, entonces tenemos el llave, la llave y el llavero. El llavero es key holder. Key holder, a key, right? The key. En plural sería keys. Keys, right? The keys. The keys. And the key. And what is this? It's a cell phone, right? Cell phone. That cell phone. That cell phone. And what are these? Glasses. Glasses. Okay. Glasses.
glasses. I have glasses. What about this one? What is this? Makeup. Makeup, perfect. Right, makeup. You can also call it cosmetics, right? Makeup. Nice, makeup. A ver, pero documents. Documents, yes, we're carrying documents. What else? What else are you carrying? Uh-huh. I'm always carrying pens. Como teacher siempre escribo, ¿verdad? Me toca andar escribiendo. Then I'm carrying pens, a notebook, a calculator, a charger, just in case, a bottle of water, alcohol. ¿Qué más andamos? Oh, medicine, right? A ver, ¿qué más andan en sus carteras? What else? What else do you have in your bags? Mm-hmm. Wallet. The wallet, yes, the wallet. ¿Qué más? Documents. Documents. Documents, yes. What telephone. The telephone. The cell phone, right? The cell phone. Uh-huh. Money. Huh? The money. ¿Qué más? Umbrella. An umbrella is true because we are in winter, so we're carrying an umbrella. Very good. Okay. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? My lunch. Your lunch. Okay. Very good. The lunch. Pencil, water, notebook, says Rodolfo. Very good. Okay. Now, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a la platform 2.1. Add a post. Que me van a escribir allí en el post. In my bag. Cheque. In my bag. Así como le estoy poniendo acá. In my bag. I have, y me pone ahí todo lo que usted tiene en su bag. Right? I have a cell phone, I have a key, I have my documents. Y todo lo va separando por comas. I have makeup. Hay cosas a las que no le ponemos A, ¿verdad? Por ejemplo, glasses, no le ponemos A porque glasses es plural. ¿Ya? Entonces allí en el post, dele clic en add a post y agregamos in my bag, I have, in my bag, I have a wallet, I have a cell phone, I have a calculator, I have a charger, I have pencils, I have pens. I have medicine, I have a bottle of water. Todo lo que usted anda cargando allí en su bag. Todo eso lo vamos a agregar allí en el post. Mm-hmm. What do you have in your bag? Tell me, tell me. What is there in your bag? ¿Cómo vamos? Recuerden, todos los separan por coma, right? Todos los separan por coma. What's in my bag? In my bag, I have a... Tell me, who's a teacher? Teacher, sí. Siempre vamos a poner, I have a tal cosa. Sí, I have. Siempre, I have solo una vez. Y va a decir, ajá, solo una vez. Te va a decir, in my bag, I have a cell phone, my keys, my wallet, a cell phone. So, it's todo separadito con por coma, pero el I have solo una vez. Solo una vez. Y siempre my keys, my, así.
the keys, okay. Puede poner the keys o my keys or a cell phone, puede poner a, o puede poner okay. My cell phone también. Y en el caso de glass, solo glass. Glasses, solamente glasses, solo glasses. Porque este es plural. Entonces okay. No podemos decir a glasses, right? Okay, glasses. Thank you. Okay, you're welcome. ¿Quién más dijo teacher? Yo, Tania. Yo le puse I have a todos, pero no sé si eso voy a tener algún problema. No problem. It's okay. Ah, ok. Mm-hmm. It's okay. Ok, ¿cómo vamos? And question, teacher. La ropa de deporte. My sports clothes. Sports clothes. Or sports clothes. Clothes. Yeah. Clothes. Clothes. Ya le escribo clothes acá. Así. Con doble S. No, con TH. TH. Close, así como se lo puse acá en la pantalla. Close. Okay. Okay. Vamos. Great. Hasta mascarillas me dijeron que andan, fíjense. Ajá. Nice. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo, perdón, cómo sería? Más. Yeah, más. If you're carrying an umbrella, también, ¿verdad? I have an umbrella. A computer. ¿Cómo se dice computador? A computer. A laptop. Sería laptop, ¿verdad? Laptops. Ajá, sí, laptops. A laptop. Oh. Yeah. Para diferenciar entre una computadora de escritorio y una. Sí, porque la otra sería la portátil. La de escritorio, exacto. A laptop. Ok. Or a notebook. Okay. Thank you. ¿Verdad? Uh-huh. A Mac. A Mac. Okay. It depends on the type of computer. Okay. Nice, nice. Great job. Okay. Very good. Nice. If you're carrying your toothpaste, your toothbrush, or your hairbrush, you can add it to, right? Okay. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos allí? Sí, en mi caso, terminé. Excelente. ¿Cómo van los demás? ¿Podemos pasar al otro puntito? Igual, ya terminé. Ok, perfecto. Fíjense que cuando hablamos de cosas, nos encontramos que a veces estas cosas pueden ser singular o plural, right? Entonces, por ejemplo, acá tenemos this. Vamos a usar this for singular, right? Singular. Y vamos a usar this for plural, right? This singular. Y this, este es plural. Entonces yo digo, what are these? This, check this.
this. Repeat after me. This. Este es como que si tuviera ahí, ¿sabes? Varias y. This. Media sonrisa, ¿verdad? This. Siempre con mi, no des, sino que this, pero así como el. This. Now tell me, what are these? What are these? They are flowers. They are flowers. What are these? They are flowers. They are flowers. What are these? What are these? They are palm trees. Son palmeras, right? Palmeras. They are palm trees. Plural, right? Plural. Siempre vamos a usar el... ¿Se acuerdan que dijimos que el they es para plural? They are. They are palm trees, right? They are flowers. This plural. This plural. This singular, right? Look at the other example. What are these? They are umbrellas. Repeat after me. What are these? They are umbrellas. They are grapes. What is this? Only what one, is this? Right? This is a lemon. It is a lemon. Singular, right? It is a lemon. It is a lemon. What is this? It is a cat. It is a cat. Very good. It is a cat. What is this? It is a dog. What is this? What is this? It's a cat. Creo que no ha cambiado la diapositiva. No. Aquí. En vivo. What is this? It's a calculator. It's a glasses. What are these? It is a glasses. They are glasses, plural, right? What are these?
These are glasses. They are glasses. Very good. So remember, singular, what is this? Y plural, what are these? What are these? They are umbrellas. They are grapes. What is this? It is a lemon. It is a cat. What is this? It is a cat. I don't know if you have any question here. Any question? No. No question. Bueno, yo sí. Okay. ¿Quién? José, tell me. Yo. Uh-huh. Una pregunta. En la cuestión de la respuesta, en vez de decir it is a cat, podemos decir this is a cat, y ahí igual en el plural, these are umbrellas, claro. O no. Solamente hay una situación. Por ejemplo, si yo le pregunto, what are these? Para mí están cerca, pero para usted están lejos. Entonces, por ese motivo, es que se ocupa la respuesta así, they are. Porque si usted me dice, ah, son lapiceros, pero no me puede decir, estos son lapiceros, para ustedes están lejos, para mí están cerca. ¿Sí? Entonces, por eso yo puedo decir, what are these? Para mí están cerca, pero para usted no. Entonces, por eso me responde they, para evitar confusión, right? Si para ustedes estuvieran cerca también, me pudiera decir, ah, these are grapes, right? Y si yo digo, what is this? Para mí está cerca la botella, ¿verdad? Puedo decir, what is this? Pero para ustedes está lejos. Entonces, lo mejor es decir, ah, esa es una botella. Right? So, it is a bottle. Por ese motivo es que la respuesta es que ocupa con it y con they en vez de con this y o this. Right? Mm-hmm, because of that situation. No sé si tienen alguna otra preguntita. I can abbreviate that and say what this. Fíjese que podemos abreviar that, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. That's a computer. Pero no this, porque como prácticamente van las mismas letras, ¿verdad? Entonces no hay forma de abreviar this. Entonces, la única manera es this is. Y lo mismo sucede con this. This are. No se, estas sí son palabras que no se pueden abreviar. ¿Verdad? Yo no puedo decir this. No sale. ¿Verdad? Y lo mismo con this. This is no se puede abreviar tampoco. Estas no se pueden abreviar. La única que se puede abreviar es esta. La vamos a ver más adelante. Esa sí se puede abreviar. ¿Verdad? That's a computer. That's. Pero this y this no se pueden. Ok, en la plataforma yo, bueno, y ahorita ya completamos el 2.1 y como el tiempo se nos acabó, ahí ya ustedes pueden ir a completar, ¿verdad? El post para el this is and this are. Y también el ejercicio 2.4, que es what's this, what are this. Uh-huh, exacto, ¿verdad? Para que mañana retomemos ya el siguiente tema. ¿Ok? Y así, si tienen alguna preguntita, mañana ustedes me dicen y salimos con dudas, ¿verdad? Ok, bueno, fue un gusto trabajar con ustedes ahora. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Thank you very much. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye bye, teacher. Good night. Good night. ¿Quién me estaba diciendo, teacher, que tenía preguntita? José, do you have a question? Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Rogelio. Good night.
Bye bye.